Hello, hello. Good evening. Good evening, teacher. Hello, Selmita. How are you? I'm very good. Excellent. Okay, now you know how to answer, ¿verdad? Ya saben cómo contestar. Eso. ¿Se recuerdan que en las primeras clases les costaba y todos se quedaban calladitos? Cuando yo decía, how are you today? Y se quedaban calladitos. Ahora ya saben cómo contestar. Hello, Laurita. Hello, teacher. Siempre las primeras, ¿verdad? Las primeras siempre están en primera fila. Me imagino que en clases, cuando eran más pequeñitas, quizás eran de las que se sentaban en las filas de adelante. Selma, sí. Laura y Michelle. Sí. Bueno, Melvin también quizá, pero nunca enciende su cámara. Hello, good evening. How are you today? I'm good. Ahí está Tatiana. Yo creí que Michelle estaba hablando. Se parecían las voces. Hola, Michelita. Hola, Tatiana. Ay, miren, ustedes han sido de las alumnas que se sientan adelante. Sí. Realmente no, fíjense. Pero siempre prestaba atención. No, siempre me sentaba hasta el último pupitre, el de la esquinita. Pero cuando sí, iba a la escuela. El último de la esquina. Sí. Sí, yo cuando iba a la escuela era bien tremenda. Me sentaba solo atrás. Lo cambié, todo ha cambiado en mí. Ahora yo... En la U ya no me sentaba adelante. Ya no. ¿Por qué? Mucha gente. ¿Verdad? Mucha gente en la U. Sí, pero yo ahora soy de las que me siento adelante. Se presta más atención adelante, ¿verdad? Hoy cambié, hoy sí me gusta estudiar, no sé cómo era. Sí, antes no era mala alumna, pero sí era de las que molestaba. Se nota, ¿verdad? María. Se nota. Sí, no, yo soy bien tranquila. Un poco. Un poco. No, sí, ya me vieron haciendo, molestando aquí, ¿verdad? Haciendo bromas a todos. Y Dalila solo llegó y se fue. Ay, aquí no es, dijo Dalila, ya me voy. Esta no es la clase, dijo. Y de ahí Melvin, Marcela. Bueno, vamos a dar inicio, espero que estén bien. Me alegra ver siempre las mismas chicas en primera banca. Y Juan, ahí viene el chico también, que siempre es puntual. Ariel es, ¿verdad? Juan Salvador. Ariel, ¿por qué le digo Ariel? Bueno. Bienvenidos, bienvenidos. ¿Cómo van en la plataforma? ¿Ya avanzaron? Sí. Sí, yo sé que ustedes sí, ¿verdad? Ok, me gusta, me gusta. Vaya, poco a poco se van integrando. Aquí voy a presentarles el tema de este día, ¿verdad? De esta noche, mejor dicho. Ya no estamos de día. Terminó el día. Este día ha sido bien pesado para mí. Todos los días. ¿Y ustedes cómo han sentido sus días? Tranquilos, pesado. Cansado, sí. Yo he hecho mil cosas. ¿Ustedes son de las que hacen tres cosas al mismo tiempo? Porque yo sí. Así estoy, ve con los audífonos, estoy grabando y estoy atendiendo a mi hijo, las tres cosas. Y en los audífonos recibo clases también, fíjense, les cuento, por la mañana. Super. También soy alumna, sí. En inglés también, recibo clasecitas, miren. Así que me pongo en sus zapatos en la mañana. Miren, yo recibo 2 horas y siento así como que, ay, bien cansada. Y cuando dejan tareas, así que, por ejemplo, yo no les dejo tareas, solo lo de la plataforma, ¿verdad? Porque si les dejara extras, más agotadas, ¿verdad? Muy agotadas. Miren, este es el tema que vamos a ver ahora, The Present Continuous, ¿verdad? The Present Continuous. ¿Ya han oído del Present Continuous? Yes. No, sí, vale. Yes. Muy bien. El verbo to be, lo que estamos haciendo en el momento. En el instante. En el instante, muy bien. Es lo que hacemos en el instante. Ajá. Right now. Right now, sí. Por ejemplo, ahorita, bueno, estamos en la clase y estamos prestando atención. Ustedes están prestando atención. ¿Qué más? Están practicando constantemente todo lo que hacen en constantemente, ¿verdad? Por eso se llama present continuous. Talking with teacher. Talking with the teacher, very good. Contando
las pasaditas. Michelle, ¿usted está estudiando? Ya terminó sus estudios. Estaba, pero lo dejé por unos problemas. ¿Pero está en la U? Estaba, pero ya no. Ok, en pausa digamos que está, ¿verdad? Pero va a seguir. En pausa, okay. Tuve que dejarlo. Ah, bueno, pero va a seguir, primero Dios. Primero pero, Dios. Pero entonces son cosas que ustedes están en progreso ahorita, ¿verdad? Vamos a ver cómo se forma este present continuous. Esta es la forma positiva. Voy a ir paso por paso, ¿verdad? En la forma positiva es que usted dice he, she, or it, siempre va separado, ¿verdad? De los demás. ¿Por qué? Porque eso se dicen de diferente manera. Ah, pero espérenme. Aquí me fui muy mal. Present perfect. Ay, no, chicos. Coloqué mal la diapositiva. No, espérenme, no es perfect. Aquí le vamos a borrar algo. No tiene que decir perfect. Esto se lo vamos a quitar. ¿Verdad? Esto ahorita no le presten atención. Cuando tomé el ejemplo de esto, creí que decía present continuous. Esto ahorita no, porque si no se van a sentir abrumadas. Si ven esto. Vale. Vamos a borrar así. Vaya. He, she, and it. Acá donde he puesto esto, tendría que ir. Permítame. Vamos a ver si puedo colocar otra cosa. Ah, no, aquí está esto. Mira, está mejor. Súper. Vale. Entonces aquí, chicos y chicas, usted va a colocar el verbo to be. Is. ¿Verdad? Vamos a colocarlo ahorita, permítame, en otro color. En blanquito lo vamos a colocar. Ahí está, is. ¿Verdad? Con el he, el she, el it, usted usa is. Vamos a quitar también esto de arriba que dice present. Perfect, no, solo es present continuous. Así, ay, perdón. Me va a tocar estar borrando varias cosas, pero. Así. Present continuous tense. Eso es lo que estamos viendo ahorita. The present continuous tense. Vale. Entonces acá, con el he, she, it, usted recuerda que usa el is, ¿verdad? El verbo to be es el is. Y luego con el I se usa el am. Ajá. Con el you, we, they. Are. Ahí está. Voy a hacer flechitas. Voy a tardar un poquito más porque la teacher no se pudo fijar antes. Ahí. Ahí está. ¿Miren? Con esto va. Are you with they? Are. Así. ¿Sí? ¿Se recuerdan de eso, verdad? Eso es fácil. Bye. Yes. Ay, Dalila, se me está durmiendo. Así lo voy a despertar. Así lo voy a despertar. Le voy a hacer bromas. Miren, Selma, bien rico con ventilador. Así se ve como J-Lo. O sea, todas las clases la veo así como despampanante, como es el vale. Calor, dicho. Sí, es que gran calor. Vaya, miren. Vaya, entonces es así, miren. He is, aquí siempre usted tiene que usar el verbo to be, ¿verdad? Siempre. Y el verbo que va a usar tiene que llevar ing, ¿ok? Por ejemplo, he is playing. She is playing. ¿Verdad? Permítame, quiero quitar otra cosa por aquí. Ay. Esto ahorita no le presten atención. Okay. Vale. Y a esto. Porque, o sea, ahí les está diciendo que tienen que usar el ing, que es lo que les estoy explicando ahorita, ¿verdad? Por suerte se pueden hacer cosas con el Zoom. Vale, entonces acá usted usa ¿qué? They, ¿qué?
Bueno, con el I, usted usa am. I am playing. Con el you are playing. Esto de acá, ustedes ya lo vieron, ¿verdad? Solo que no usaban otro verbo después. Usted decía, he is tall, cuando vieron las descripciones. She is funny, ¿se acuerdan? Usaban un adjetivo. Pero ahora vamos a usar verbos. Y cuando usan verbos, tiene que llevar el ing. ¡Ay! Le llaman a J-Lo. Ok. Ok, está solicitada, Selmita. Vaya, ok. Entonces acá, I am playing. You are playing, ¿sí? Vaya, ¿y qué estamos haciendo nosotros ahorita? Todas estas son acciones que usted hace en el momento. Ah, teacher, usted me dice, we are, ¿verdad? Por ejemplo, we are, ay, con blanco lo estoy escribiendo. Vaya. We are studying. Ajá. Studying English. Ajá, y punto al final. We are studying English. Ah, eso es lo que están haciendo ahorita. Muy bien. ¿Y la teacher qué está haciendo ahorita? Ustedes dicen, she is, miren, she is, ¿qué? Teaching. ¿Qué está enseñando? English. Ajá, she's teaching English. ¿Y Selma qué está haciendo ahorita? Escribiendo. Ajá. She is answering the phone. She's answering the phone. No, no lo contestó. Lo tiró por allá. Yo vi. Déjenme molestar. She's answering the phone. Supongamos que contestó, ¿eh? Ella está contestando el teléfono. Vamos a ver, ¿a quién molesto? A Sandra, que está bien callada. ¿Qué está haciendo Sandra? Ella está distrayéndose en la clase. Vamos a ver. Vamos a colocar acá. She is. ¿Qué está haciendo? Distracting. No, she's paying attention. She's paying. Ay, tengo desconfigurado el teclado, ya se fijaron. She's paying attention in the class. Por ahí vi otra que voy a molestar ahorita. ¿Qué está haciendo Dalila? She's eating in the class. La vieron, ¿verdad? She is comparto. Eating in the class. Comparta, más que vimos que es como que era una donita de chocolate. O un pancito no de chocolate. Helado. Ay, ya me dio ganas de pancito de chocolate, ¿verdad? Una galleta en sponge. Ay, pobrecita, buen provecho. Coma. Pero miren, ahí tenemos los ejemplos, ¿verdad? Vamos a ver a quién más puedo molestar. Los demás mejor apagaron la cámara, ¿verdad? God. Ay, vamos a molestar a Kenneth. ¿Dónde está Kenneth? Kenneth. Hola, Kennethcito. ¿Está por ahí? ¿Qué está haciendo Kenneth? He is hiding in the class. ¿Saben qué es hiding? Se está ocultando. Se está escondiendo en la clase. ¿Ok? Y estas son acciones que estamos haciendo en el momento. Si usted se fija, todos los verbos que coloqué llevan un ing. Teacher, ¿pero qué es verbo? Yo no sé qué es verbo. Los verbos son acciones, ¿verdad? Son acciones. Eating, comiendo. Teaching, enseñando. Answering, contestando. Paying attention, prestando atención. Hiding, escondiéndose. Bye. ¿Está claro esto? Quiere decir que es los pronombres, que es lo que ya vimos, los pronouns. Pronouns, personal pronouns, más verbo to be, ¿sí? Tengo una consulta sobre el verbo paying. Es prestando atención. Fíjese que se usa de dos maneras. Pagar, y prestar. Cuando se usa con attention, muy bien. ¿Quién es Wendy? No. ¿Quién preguntó? Mercedes. Yo, Mercedes. Ah, Mercedes, la felicito. Ok. Puede ser pagar o prestar.
prestar, cuando va con attention, es prestar atención. Miren, entonces es un pronombre más el verbo to be, que ya lo vimos, ¿verdad? Aquí ya no, vuelvo a repetir para los que acaban de entrar. Aquí ya no dice usted, he is tall, she is beautiful, he is happy. Ahora ya no usamos adjectives, usamos verbos al final. Por ejemplo, he is paying attention, she is playing soccer, etc. ¿Estamos claros con esta parte primera? Aquí es cuando estamos hablando de positivas. Ajá, positivas. ¿Ok? Todo es positivo acá. Vaya, ahora vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Va a desaparecer todo lo que escribí. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Vale, vamos a la siguiente diapositiva. Estamos con el present continuous. Ajá, present continuous. Vaya, aquí está la forma negativa. En la forma negativa, usted siempre usa el verbo to be, ¿verdad? Voy a borrar todo esto, permítame. Bye. Ahí está. Bye. Siempre vamos a usar el verbo to be, ¿verdad? Esto tampoco. No le vayan a prestar atención a esto. English, please. Bye. Ok. Entonces aquí le voy a colocar que ustedes me van a ayudar. Vaya, si la forma positiva es he is, she is, they are, we are, ¿cómo sería la forma negativa? He's not, isn't. Muy bien. Is not or isn't. Muy bien. ¿Y acá? I am not. I am not. I am not. I am not. Sería I am not. Or I'm not. Muy bien. ¿Y el you? You, we are not. Ajá, muy bien. Are not. Or aren't. Lo mismo, ¿verdad? El verbo to be no cambia. Positivo y negativo es lo mismo. Lo que usted va a agregar en lugar de lo otro que vimos, las otras cosas, es un verbo con ing al final, ¿verdad? Usted no puede decir, I am play. No, I am playing. Playing, ¿ok? You are study. No, you are studying. Ok, vamos a repetir las que tenemos acá. ¿Me le coloca mute a sus micrófonos, please? Thank you. Ah, entonces, ahí sería, we are, repitamos, he's not playing. He's not playing. He's not playing. Or he isn't playing. Ajá, luego, he isn't playing. I'm not playing. I'm not playing. Or I am not playing. I am not playing. Ajá. We are not playing. We are not playing. You are not playing. You are not playing. Ajá. Quiere decir que nadie está jugando aquí, ¿verdad? Todos estamos haciendo ¿qué? Estamos estudiando, repasando, practicando, estudiando, prestando atención. Todo estamos haciendo así, pero jugando nadie. Nadie está jugando. Nadie está durmiendo. Al inicio sí, ¿verdad? Pero ahorita ya no. Ya se despertaron. ¿Qué más? Elizabeth, hola. Usted es Sophie. Hola. Usted me escribió, ¿verdad? Hace unos días. ¿Usted fue? No. Sí. Ah, ya. Hasta hoy la reconozco porque yo dije, creo que fue. Yo a ella nunca la he visto, dije yo, linda. Sí, es que dije, qué bonita, dije yo, ¿quién es? Alumna, no, nunca la he visto en línea, dije yo. Pero ya la reconocí, ya sé quién es, sí, sí. Ya la reconocí. Ok, vaya, era una pausa para que ustedes se despertaran.
Vaya, seguimos. Vaya, entonces, acá, todo lo negativo, se usa el, ¿verdad? El not. Después del verbo to be, después de los pronombres. Siempre el pronombre va adelante. Acuérdense, las primeras y en estas, los pronombres van adelante. ¿Sí? ¿Alguien escribió en el chat? Sí, está bien, Saraí. No se preocupe, no se preocupe. Vaya. Entonces, así es. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Any question? ¿No? Eso. ¿O están calladitos porque tienen un montón de dudas? No. No. ¿Los que tienen cámaras apagadas, está todo claro? Es un momento. En su momento van a hacer preguntas. Vaya, muy bien. Vaya, quiero ver, alguien escribe en el chat. Yes. ¿Y es qué? ¿Si tienen preguntas o no tienen preguntas? Vaya, entonces voy a borrar todo lo que está aquí, ¿verdad? Vamos a ver. Hoy están bien solicitados. Vaya, seguimos. Siguiente diapositiva. Yes, teacher. Qué lindos. Vaya. Voy a borrar aquí otra cosita. Recuerden que estamos hablando del present continuous, ¿verdad? Present continuous. Ahora, las preguntas. ¿Cómo se hacen las preguntas? Normalmente estábamos viendo que con el verbo to be primero se coloca el verbo to be y después el pronombre. Sí. Y lo que continúa. Sí. Muy bien. Entonces aquí es al revés. Para hacer preguntas, usted solo lo hace al revés, ¿verdad? Ya no era, miren, el pronombre primero. ¿Se acuerdan que en las dos primeras, para affirmative and negatives, you use the personal pronoun first? Pero acá ya no, ¿verdad? Acá ya no se utiliza el personal pronoun first. ¿Qué se utiliza primero? The verb to be. The verb be. Very good. ¿Cómo sería entonces una oración? For example, am I studying? Pero en ese caso de arriba, que están he, she, it, ¿cuál sería? Ok, is he driving? Very good. Is he driving or is he playing? Very good. ¿Y en las segundas? Con el I es el am, ¿verdad? Voy a colocar acá el am. ¿Y con las otras? Will you they? Are you? Vaya, miren, así sería. Estas se usan con estas verdes y esta, el am, siempre va a ir con el I. Cambió, ¿verdad? Ya no son los pronombres primero, sino que ahora primero es el verbo to be. ¿Sí? Yes. Y la pregunta es, ¿is he playing? ¿Qué? ¿Playing soccer? ¿Playing? I don't know. Lo que sea. Playing soccer. Ajá. Tenis. Tenis, etcétera. ¿Verdad? Lo que sea. Entonces. Espérenme. Al final, lo que importa es que ustedes coloquen el question mark. No se mira ahí, ¿verdad? Vale. ¿Por qué tienen que colocar el question mark? Porque es una pregunta. Porque indica que es pregunta. Ajá, es una pregunta. No deben de olvidarlo. Ahí está el question mark, ¿verdad? ¿Am I playing? Chicos, si yo les pregunto ahorita, ¿am I playing? ¿Qué me van a contestar? Yes, I am. No. No, dije, Dije, am I playing? Está preguntando. Que si yo estoy jugando. Am I playing? No, she's not. No va a decir no, she's not. Cuando yo les pregunto, ¿estoy jugando? No, usted no me dice, no, ella no. Ah, muy bien. No hay tampoco porque no están hablando de ustedes, están hablando de mí. No, she's not. No, you're not. Muy bien. ¿Quién lo respondió? No, usted no está jugando. Muy bien, Wendy. Muy bien. No, usted no está jugando, ¿verdad? Porque estoy hablando de mí. Am I playing? No, you're not. Is she playing?
digamos que estoy hablando de otra chica que está a la par mía. Is she playing? No, she's not. No, she's not. Pero si yo digo de mí, am I playing? No, you are not. You're not. Entonces, las respuestas son, acá voy a colocar algunas variantes de respuestas, algunos ejemplos. ¿Podría decir usted? Yes, you are. Yes, you are. Or yes, you are playing. Or no, you are not playing. No, you are not playing. Right. Or in contraction. No, you aren't playing. Y la siguiente, are you playing? Usted dice no, we are not playing. O usted dice no, we aren't playing. No, we aren't playing. Siempre el punto al final. O si es yes. Ay. Yes, coma, we are playing. Yes, we are playing. ¿Ok? Ahí hay tres formas de responder. Vale. Entonces, acá en el ejemplo... ¿Está correcto ese ejemplo para una pregunta o no? Solo digan yes or not. Not. Ah, no. It's not correct. It's not correct. ¿Cómo tendría que decir ahí? Porque esa are no es... They. Ajá, porque acá está una oración. They are playing, ¿qué? Fútbol. Pero yo lo que quiero es una pregunta. ¿Cómo tendría que ser la pregunta? Are they... They are playing. No, esa es oración. Preguntas al revés. Are they playing? Y el question mark at the end. ¿Ok? Are they playing? No, they aren't. Yes, they are. Vamos a contestar. Vamos a tratar de contestar. Yes. They are playing or no, they aren't. Okay. Yes, they are playing. Yes. Disculpe, yo leí en un libro que conseguí por ahí que decía fútbol, pero en el traductor aparece como jugador de fútbol. La expresión play soccer, entonces no sé si se puede usar también esa expresión o si es incorrecta. Expresión es que play... aparece como fútbol en la opción de deportes, play soccer. Ah, sí, es que se puede decir de dos maneras, playing soccer o playing football. Okay. Ambas están correctas. Soccer o fútbol, se puede decir así. ¿No hay preguntas sobre esto? ¿No? No, una pequeña coincidente con lo que decía mi compañera. Entonces, para hacer como yo tenía entendido que fútbol se le conoce como el fútbol americano que le dicen allá, ¿verdad? Ajá. De balón. Entonces, ¿cómo sería ese? ¿Cómo sería en inglés? El de fútbol americano. Uh-huh. Ese quiere saber cómo se dice. Exactamente. Sí, fíjese que creo que esa es la diferencia. Permítame. Porque, vaya, lo que yo sabía es que soccer solo se le decía al fútbol, que es el que no juega, ¿verdad? Aquí, y el fútbol es como ya el fútbol americano. Ajá. Uh-huh. Sí, el fútbol. Uh-huh. Ajá, fútbol. Pero es que también se le dice rugby. Daddy. Rugby. Aunque rugby creo que es diferente.
si el rugby es cuando lo llevan en la mano, ¿verdad? O sea, es igual. Es igual. Rugby, solo que las reglas son las que cambian. Las reglas. Pero usted puede decir fútbol y se cabal, como usted dijo, se refiere al fútbol americano. Y soccer, al fútbol de pie, ¿verdad? Eso era lo que también preguntaba Sandra. Sí, esa era mi duda, si era correcto como estaba en el libro, como play soccer, haciendo referencia a fútbol, el que se juega con. Ajá, el que jugamos aquí, ¿verdad? El tradicional, correcto. Uh-huh. Ok, sí. Pero sí, esa podría ser la diferencia, aunque acá usamos los dos. Fútbol y soccer es el mismo, el que usamos acá, para referirnos al fútbol de acá, ¿verdad? Allá es donde hacen esa diferencia. Uh-huh. Ok. Ok. ¿No more questions? ¿No? Ok. Vaya, para eso usted necesita saber muchos verbos para saberlos aplicar, porque los verbos no vienen con ing. Usted les va a colocar el ing cuando esté hablando de este tiempo, que es el presente continuo. Nosotros ya vimos anteriormente el presente simple. Todo el que hemos estado viendo, he is, she is, they are, ese es el presente simple. Pero este es el presente continuo. Continuo. Ajá. El presente entre continuo mencionaba que es el ing. Ajá. Sí, okay. Aquí al verbo le agrega ing y también se agrega el verbo to be. Y en cambio en el presente simple, no. ¿Verdad? En el presente simple usted solo dice he plays, he studies, he runs. Solo eso dice. Él corre, él nada, él camina. Pero aquí no, él está corriendo, él está saltando, él está jugando. Así, esa es la diferencia. ¿Ok? Mi hermana corre. Ese es el presente simple. Mi hermana está corriendo. Presente continuo. ¿Ok? My sister, I am happy, yo estoy feliz, presente simple. I am playing soccer, presente continuo. ¿Okay? ¿Se confundieron? ¿O está claro? No, está bien. Hola, muy bien. Vaya, entonces, quiero ver mis diapositivas, creo que terminan acá. Si mal no recuerdo. Sí. Sí, vale. Entonces vamos a ir a la plataforma, ¿ok? Vamos a irnos todos a la plataforma. A ver. Abramos plataforma, please, 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 please. ¿Listos? Vaya, entonces ya dentro de la plataforma nosotros nos encontramos en esta parte, miren. Present continuous statements. Nos encontramos en la sección 4, ¿verdad? 4 qué? 4.10. Ajá, 4.10. Es este, no, sí, 4.10. Aquí está el video. Y después está un knowledge check. Vaya, aquí está. Vamos a ver un pedacito del video. In the present continuous. Let me first give the definition of the present continuous. Vale, aquí está, miren, lo que les acabo de explicar, ¿verdad? The present continuous. I'm not. ¿Verdad? You're not. El positivo que les expliqué primero y el negativo. She's wearing shoes. She's not or she isn't wearing boots. We're not, we aren't. They're not, they aren't. It's snowing. Aquí ya está formada toda la oración. It's snowing, it is snowing. ¿Está qué? Nevando. Está nevando. It is snowing. It isn't raining. No está lloviendo. ¿Cuál es el verbo acá? Snow.
Nevar. Rain. Llover. Ajá. Y al verbo le colocaron la ing para decir que está en progreso. Que la acción está en progreso. ¿Ok? Vaya. Conjunctions. It's snowing and it's very cold. I'm wearing a coat, but I'm not wearing boots. ¿Ok? Aquí se usa la ing también. Es lo mismo, ¿verdad? Solo que en forma contractada y ya completa la oración. It's snowing. Pero teacher, una pregunta. ¿Qué función tienen conjunciones es en español? Conjunctions. Ajá. Conjunctions. Las conjunctions son usadas para conectar. ¿Sí? Estas son las conjunctions, ¿bien? And but. Como no, para conectar una oración con la otra. Por ejemplo, it's snowing and it's very cold. Está nevando y está muy frío. I'm wearing coat. Estoy usando una chaqueta. Okay. Pero I'm not wearing boots. No estoy usando botas. Estoy usando la chaqueta, pero no estoy usando botas. Ahí hay dos oraciones. En la primera, it's snowing, es una oración. Uh-huh. Y very cold es otra. ¿Y qué hizo la persona? Las unió usando una conjunction en medio. ¿Verdad? Oh, okay. Las conjunctions se usan para contradecir la primera oración o para hablar de la misma oración. Para conectar las dos. ¿Perdón? Solo esas dos hay. ¿O hay más? Hay muchas más. Le voy a anotar ahí ahorita abajo, en la parte blanca, los otros ejemplos de conjunctions para que las tengan anotadas. Vamos a ver. Sí, hay muchísimas más. Es una gran lista, pero le voy a anotar las que más se usan. ¿O saben qué? Mejor le voy a mandar por WhatsApp, porque son muchísimas. Ahorita aquí solo les han colocado dos, porque son las que más se usan, ¿sí? Pero hay, híjole, un montón. Con decirle que aquí acabo de abrir y encontré 60. Para que tengan una idea. Sí, ¿quién me iba a preguntar algo? Yo quería saber, medio recuerdo, no sé si en noveno o en bachillerato, que mencionaban algo sobre esta terminación ING y también hacían referencia a verbo gerundio, algo así, no sé si es lo mismo. Bien. Muy bien, Dalila, la felicito, es una pregunta. Sí, esa clase sobre los gerundios tendría que dárselas por aparte, porque sí, se puede equivocar, ¿verdad? Alguien al hacer un gerundio, por ejemplo, vamos a ver. Tendría que explicarle en varias oraciones la diferencia entre gerundios con el present continuous, pero sí llevan ing también. Permítame. Le voy a colocar una oración acá. Hay muchos ejemplos también. Vaya, usted dice, running is good for your... Vaya, miren. ¿Qué dice ahí? En español. Correr es bueno para la salud. Ajá. Fíjense que los gerundios llevan ING, pero no significa que usted está diciendo corriendo es bueno para la salud. No. Los gerundios se usan al inicio, ¿verdad? De una oración y está hablando en el verbo en la forma normal. Correr es bueno para la salud. Ya sea, puede decir running o puede decir to run. De las dos formas es correcto.
see, to run is good for your health. To run. Pero son casos específicos, o sea, verbos específicos que se pueden usar así como running. No, no son verbos específicos, son todos. Todos se pueden usar así, solo que lleva otra estructura, ¿verdad? Y no está hablando del present continuous. Ese es un gerundio, y los gerundios, la clase para yo explicarles esto, gerundios con infinitivos, se explica esto. La forma en gerundio es la primera, la forma infinitiva es la segunda, ¿sí? Sí, porque también mencionaban que verbos regulares, irregulares, que ya ni me acuerdo cuáles eran, pero sí. Algo así. Ajá, es lo que yo les dije, es lo que yo les dije hace unos minutos, para que usted pueda elaborar bien este tiempo, que es el present continuous, usted necesita saber verbos, run, play, eat, le voy a dar los más comunes, comer, correr, jugar, work, saltar, ¿qué más? Work, trabajar, sleeping, dormir, no, pero ahorita sin ing. Sin ing, sleep. Ajá, ¿qué más? Hablar. Estudiar, drink. Hablar, cantar, disculpe, teacher, aprovechando el comercial que están hablando acerca de los verbos y de las conjugaciones de los mismos, sí. Yo he bajado una aplicación que por cierto es gratuita, que se llama Verbos, y esta da los diferentes tiempos. Un ejemplo, la del verbo accept en tercera persona, en pasado, pasado participio, punto, la pronunciación de los mismos. Qué bonito. Y quien habla acerca del presente simple, continuo, el presente perfecto, pasado simple, pasado continuo. Pues si se quieren apoyar los compañeros. Ok. A esta aplicación. Que es ¿cómo se llama? Se llama Verbos. Y es gratuita, incluso les funciona sin internet. Y ahí está todos los tiempos de verbos regulares e irregulares. Gracias. Bueno, muy amable. Solamente que si usted se pone a estudiar eso, tiene que irlo haciendo paso por paso, así como lo estamos viendo acá, ¿verdad? Le voy a dar esa sugerencia. Porque si usted se tira a lo más avanzado, que es lo que yo presenté al inicio por error, que era el present perfect continue, no va a entender. Porque tienen que ir paso por paso, que es lo que vamos dando pasitos ahorita. Ustedes ya se quieren tirar al mar con grandes olas, y todavía tiene que empezar por el rito, ¿verdad? Sin flotador. Ajá, entonces, sí está bien que descarguen la aplicación y hay verbos, la felicito. Hasta ahí quédense, aprendiendo los verbos. Pero en los tiempos, a menos que usted se meta, me quiero empezar desde el tiempo este, paso por paso, sigo con el otro tiempo, así, pero si usted se está viendo todos los tiempos, no va a entender, porque es paso por paso, ¿verdad? Y ustedes ya quieren saber las conjugaciones de los verbos, eso es otro tema por aparte. Ahorita solo les puedo decir que les voy a enseñar los verbos más sencillos que, bueno, para empezar podrían comenzar con esta listita pequeñita que les he hecho acá, ¿verdad? Comiencen por ahí, porque de ahí los otros temas que empezó a mencionar Dalila son temas aparte. Cada cosa que ella fue diciendo son tema. Entonces, no, ¿verdad? Vamos a ir paso por paso. Ahora, estos verbos que están acá le van a ayudar. El primero es correr, jugar, comer, saltar, trabajar, dormir, estudiar, hablar, cantar, escribir, leer, llorar, hablar. Y hay muchísimos de verbos más, pero usted comience por... ¿Y el verbo do? ¿Qué significa? Do, hacer. Hacer. Uh-huh, hacer, ¿verdad? Hacer. Entonces, comiencen por esta pequeña listita. Vale, ahora, el tema acá no es que usted va a aprenderse los verbos en la forma que... En la forma... regular e irregular. No, este no es el tema de ahorita.
ese es otro tema, el que mencionó Dalila. Hay verbos regulares y irregulares también, ese es otro tema. Pero estos son los regulares, ¿verdad? Los regulares, usted los dice normal, pero ya cuando son irregulares, usted les agrega ed, ese es otro tema. Pasado, para hablar del pasado. Eso lo van a ver hasta el otro módulo, tengan paciencia. Cuando usted empiece a hablar del pasado. Ahorita estamos todavía por el present continuous. Vamos poquito por poquito. Vale, pero usted no sigue siendo nuestra teacher. No sé. Esperaría que sí, pero no. Yo quisiera, sí, yo quisiera. Porque son bien atentos, aprenden rápido, me gusta, pero no creo. Ya no vamos a ir a huelga. 90% no. Ok, vaya. Es que no ponen al mismo teacher siempre, fíjense. Como les dije una vez, solo una vez fue que me tocó porque ellos pidieron, pero me pusieron con el grupo, pero cambiaron al grupo, o sea, los mezclaron, los sacaron alguno. No sé cómo pasó eso. Pero el teacher de la plataforma no da clase, ¿va? Porque... ¿quieren con él? Dalila, no lo queremos. Muy rápido. Él es un señor de otro país, creo yo, no sé, de Guatemala quizás. Vaya, entonces estos verbitos que están acá, esta listita que les he colocado, usted la conjuga, ¿verdad? En, por ejemplo, si es run, ay, ese es otro tema también. Quiero ver qué horas son. Voy a extender. Vaya, miren, estos verbos que son consonante, vocal, consonante, usted le duplica la última letra y le agrega ing. Para hacerlo en present continuous. ¿Cuál era el verbo normal? Run. Ajá. Pero cuando usted lo va a conjugar en present continuous, usted agrega otra N y el ING. Y ahí dice run. Play, play. Eat, eating. ¿Y por qué a esos no, teacher? No le duplicó la última letra. Porque estos van... consonante, no, vocal, vocal, consonante, 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 vocal, consonante. Y tiene que ir consonante, vocal, consonante. Es como que la vocal está en medio de dos consonantes. Solo ahí usted duplica la última letra. ¿Comprendieron eso? Digamos que mi cara es una vocal. ¿Sí? Y aquí hay dos consonantes. Solo así puede duplicar esta última. Porque la vocal está en medio de dos. ¿Ok? ¿Se está claro? Pero si hay dos vocales, dos cabezas mías, ahí no la puede duplicar. ¿Sí? O si hay dos consonantes, una vocal y dos consonantes, no se puede duplicar. Solo que esté así, esta estructura. ¿Sí, chicos? Consonante y cabeza vocal. Consonante. Miren pues, run. Ahí sí se duplica la última letra, ¿verdad? En estas demás no, todas van disparejo. Ahí solo va agregando ing, 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 ing. Solo en starting, que me imagino que se elimina la y. No. Starting. En starting, no. Está así. Siempre la lleva. Aquí siempre, sí, no se elimina, ¿vale? Starting. Speaking. Ahí solo va agregando, ¿verdad? Aquí sí, mire, en la E, las E sí se eliminan. Las E, cuando termina en E, se elimina y se coloca la ING. ¿Solo una I o dos I? No, solo una, writing. Y ya no dice write, dicen writing, pero sin la E. ¿Ok? De ahí lo demás va igual. Vaya, eso es cuando usted hace el present continuous, ¿ok? ¿Copiaron eso? ¿Puedo borrar? Vaya, no me contestan. Vamos a ver. Voy a dar play aquí. We use the present particular. Vamos a ver qué dice el amigo de Dalila. Statements. Sí, lo mismo está explicando. Shoes. Dalila está enamorada de este muchacho.
¿verdad, Lila? Qué mala se... la teacher. Miren, oigan los chicos cómo se ríe. Ya oyeron, un chico se está riendo por ahí al fondo. ¿Quién es? Manuel, ¿eh? En lo oscuro, Manuel. ¿Por qué está en lo oscuro? Pues solo le veo ahí que le brilla la frente. Ah, vaya. La cámara no me... No le da luz la cámara. Exacto, lo que pasa es que ya está en la cama, ya está encolchado, dormido, y así está recibiendo la clase, con la luz apagada. No, lo que pasa es que le puse a cargar el teléfono. Ah, vaya. Un poco bien, sí, pero... no me explique, yo molestándolo estoy. Ok, vaya, miren aquí, subject, ¿cuál es el subject? I, he, she, it, we, you, they, pueden usar los pronombres como subject, ¿sí? En estos cuadritos. Luego el verbo to be, más el verbo con ing, y un complemento. Eso es lo que yo les he explicado, ¿verdad? ¿Sí? Les iba a dejar tarea, fíjense, pero mejor no. Right. Ya me acordé que yo soy alumna y las tareas abruman. No es suficiente con la plataforma. Vale, vamos. Ahora a ver. Hubo revisión en la plataforma. Ay, ¿cómo les fue? Sí, con que nos dijo Andy que deberíamos tener ya el 50% de la sección 5. Andy, ¿y Andy quién es? No lo conozco a Andy. Es el amigo. Que le escribe a todos. El que le escribe a Dalila. Sí. Así dijo que ahora iban a actualizar la plataforma y que teníamos que tener al 50 al menos en la sección 5. Y ni sí. Habían estudiado eso, ¿cómo lo iban a resolver? Yo solo una nomás he hecho porque no la entendía la otra. Ah, de la sección 5. Hemos visto esas clases. Ya los quieren en la sección 5. Sí, hasta las 4. Hasta las 4 de la tarde. 80. Ya vieron. Va, entonces ya resolvieron esta parte. Yes. Ah, sí, esto es lo que vimos ayer. ¿Verdad? No. Y de ahí se nos congeló y se fue. Sí, la mía se congeló. Sí, se me apagó, fíjense, el Zoom, como que en Zoom estaba fallando, porque varios maestros reportaron, no, pero no, se les estaba yendo la luz a los maestros. Hay un grupo de maestros y ahí reportan todo, pero a mí no, a mí se me fue el Zoom. Pero ya faltaba poquito, ¿verdad? Y aquí se habían quedado todos. Bien, sí. Ay. Y les anunciaron, ¿quién les anunció? Yo ahí escribí en el chat. Sí, pero fuimos puntuales hasta las 9:03, nos desconectamos. Dalila se quedó dando la clase. A mí me aparecía Laura, me decía que era la anfitriona ahí. Miren, y como Dalila es amiga del super teacher que sale aquí, ya sabe todo la gramática, Dalila, ella quedó explicando. Es la mejor amiga, dice, del teacher. Le enseña técnicas, dice. Ah, mire, Dalila, usted al inicio de la clase estaba durmiendo, pero por eso la molesto, para que se quede despiertita. Ya quedó despierta, ¿verdad? Miren, acá, ¿cómo sería? Look at the image below and answer the questions with short answers. A quien ya no vi fue a Selmita, se fue Selma. Ya no está. Aquí estoy. Ahí está. Vaya. ¿Is Bruce wearing a light green jacket? Pero esto ya lo saben, chicos. Ah, yes, bueno, pero es el verbo to be, ¿verdad? Está que él usando, miren, aquí aplica el verbo to be, usando una que light green, verde, jaqueta verde clara. Verde clara. ¿Qué tienen que contestar? Yes. Yes, coma, he is or no, he isn't, ¿verdad? Yes. A veces le puede salir mal por colocar puntos, a veces no debe de colocar el punto, ¿sí? No se preocupe si le sale mal, usted solo intente quitar la puntuación, aunque es necesario. No, la coma también. O por la minúscula de la coma. O a veces porque no han colocado la coma o porque lo han colocado en minúscula, ahí usted tiene que ir viendo. Empezando a saber cómo es la plataforma. ¿Is Nick wearing sunglasses? ¿Qué dice esa pregunta? Sí, Nick que está usando anteojos. Está usando lentes. No que si lleva, que si está usando. ¿Okay? Lentes de... ¿Está Nick usando lentes? Usted iba a responder si sí o no. Yes, he is or no, he isn't. No, is he Beth, no.
Is Beth wearing a purple jacket and pants? ¿Qué dice esa pregunta? Según lo que hemos estudiado ahora. Sí, Beth está usando pantalones morados. Está usando, está Beth usando. Número 4. Lean la 4 en inglés. ¿Entendió la pregunta? Yes. ¿La entendía antes la pregunta? ¿Antes de ver esta clase? ¿Te le fue fácil? No. Vale, algunos dicen no, muy bien. Ahora ya la tienen que entender porque ya expliqué de qué se trata este tema, ¿verdad? Ahí está el present continuous. Preguntas con el present continuous. Usted responde en positivo, que ya lo enseñé, o usted está en negativo, según lo que les he enseñado hoy. Vale. Sí, de hecho, mañana iniciamos ya. Ahí contestan eso, ¿verdad? No sé si quedó clara esa parte. Yes. Thank you, teacher. Y en algunos casos, gracias a ustedes, en algunos casos ahí puede decir usted, sí, él está usando una chaqueta, pero no creo que la pidan tan completa. Creo que solo piden si él está o no, él no está. Sí, es corta. Corta, la están pidiendo. ¿Okay? Sí, corta. ¿Qué te pasa, mamá? Ay, ¿de quién es ese bebé? De Kaylin, qué lindo. Vaya, el mío ya está dormidito. Me deja dar la clase. Vamos a ver. Tiene un montón de tías, mi niño. ¿Verdad? Tías y tíos. Sí. Bueno, para Navidad las espero a todas con regalos, oye. Hay una fiesta pendiente. Pues sí, se están apuntando que son, sí dijeron, somos las tías. Vaya, pues, vienen con regalos. Vestidas de Santa Claus. What time is it there? De Mamá Claus. De Mamá Claus. Ay, Selma le quedará bien. Porque mire, ya anda de rojo, ¿eh? Con un gorrito ahí. Bien guapa. Vaya, miren, esto lo vamos a seguir mañana. No, mañana no hay clase. Mañana no. El lunes. Chicos y chicas, estamos en la cuenta regresiva. Ya la otra semana terminamos el jueves, ¿verdad? Lunes, martes, miércoles, jueves. Terminamos. Solo faltan 4 clases. Qué rápido. Bien rápido se siente. Y luego, teacher, vamos a quedar de vacaciones. Iniciamos el siguiente. Fíjese que los módulos van así. Luego será la fiesta del módulo. Sí, hay vacación de agosto, hay vacación. Pero ellos les van a avisar. Pero va corrido. O sea, una media vacacioncita y ahí siguen. O sea, son 3 días o 4, no sé. Pero de ahí siguen. No crean que van a tener un mes de vacación. Se van a ir allá ¿a dónde? A Cancún, ¿no? A Cancún. A Roatán. No, solo son 3 o 2 días, ¿verdad? A veces solo son 2 días que esperan de curso. Ahora porque viene la vacación, pero de curso a curso esperan unos 2 días nada más, o 3. Lo más una semana, pero ahí no más. Van de corrido. Pero, teacher, y ya en esos cambios de módulo, de curso, ¿es que ya cambian de maestro también? Sí, cambian de maestro. Ay. Van a tener muchos super maestros, ya van a ver. Varones y hembras. Esperamos. Yo también ya me había acoplado los compañeros. Sí, fíjense que vaya, el grupo casi siempre va igual, solo van quitando quizás unos 3, 4, pasan a otro grupo, no sé cómo es que hacen. Pero de repente yo ya no veo que el grupo está el grupo no es completo siempre van, ¿verdad? Usted pide ahí que le dejen a Selma, a Laura, a Elizabeth, a Manuel. Después las dejan a ella y me quitan a mí. Es probable, sí es la rotación. Imagínese. Esto lo vamos a ver el lunes. Tenemos que completar esto el lunes. Todo eso nos pedían que lo tuviéramos no, ya. No, esto hasta como por aquí, vamos a ver lunes. Usted sí puede adelantar, se puede ir viendo los videos. Ya no, teacher, en el mensaje decía que tenía que estar completo. Todo eso. Completa, toda la para ahora. Ajá, porque ella quería para ahora. El 50%. Hasta las 4 de la tarde. Daban horas hasta las 4 de la tarde. Vaya, ¿y lo hicieron? Yes. Muy bien, ah, pues el lunes la ya ustedes. Ya la completé. Miren, el lunes a ustedes lo voy a poner a la clase, ¿ok?
Yo solo tengo como 4 ítems que no lo pude resolver, pero de ahí todo sí. Y nos graduamos de una vez. No, es cierto, usted tiene que ir adelante, y ya les he dicho, porque si no, no van alcanzando, ellos tienen que agarrar un apunte de sus notas como van. Si ellos ven que no van alcanzando el puntaje, ustedes son los que van a perder, así que no se enojen. Usted diga, y ellos, sí, tengo y ellos que también, meterle. Y ellos también van viendo las clases, van revisando las clases. No, las clases no creo, pero sí su récord. Ahí les aparece en el el progreso. Los progresos, pero van en tablas, ¿verdad? Ahí están las tablas de Laura, las tablas de Selma, la gráfica de barra, exacto. Y a veces ya nos han mandado fotos, miren sus alumnos y van las barras así abajo, y tendrían que estar aquí. Y uno dice, no han hecho nada mis alumnos, entonces a mí tienen que ustedes llevarme adelante y decir, y yo voy a decir, sí, mis alumnos van adelante, ¿ok? Y llevan las barras arriba, así, ustedes, su récord tiene que ir arriba. Los varones, no hagan que las chicas que se están esforzando bajen ahí las tablas y por ustedes, los varones que no contestan, ¿verdad? Las chicas ahí metiéndole el trabajo y los varones llevan la tabla baja. No, esa es una tabla que debe ir arriba, ¿verdad? Ahí revisé la niña. Vale. Pobrecito Manuel. Sí, Manuelito. Gracias, oye. Gracias, chicos. Yo sé que todos son esforzados. Vaya, chicos, chicas, descanse, pasen buenas noches. Que Dios los bendiga. Tengan un fin de semana bonito con su familia. Bendiciones. Adiós, bendiciones. Bendiciones a todos. Feliz noche. Feliz noche. Good night. Good night. Buenas noches. Buenas noches, chicas y chicos.